están el día de hoy. Vamos a trabajar uno de los temas que ustedes han pedido en los comentarios. Y este tema no es nada más y nada menos que la división. La división, bueno, como siempre vamos a comenzar con nuestra definición. Es separar o partir un todo en partes iguales. Para dividir utilizamos un símbolo que en este caso pueden ser dos. Tenemos este que lo usamos cuando vamos a poner la división como una oración. Por ejemplo, tenemos 80 entre, así se llama el símbolo, y entonces ponemos aquí el divisor 5. Este es el otro símbolo que también lo podemos utilizar de esa misma forma. Por ejemplo, podemos poner 80 entre 5, y como vieron anteriormente, se lee 80 entre 5. 80 entre 5. Aquí tenemos las partes de la división. Tenemos el número que estamos dividiendo, que se llama dividendo. Tenemos el número que tenemos dentro del símbolo, que se llama divisor. Esta es en las partes que vamos a dividir el dividendo. Tenemos el cociente, que es el número que tenemos como resultado cuando dividimos el 10 entre 2. Y por último, entonces, tenemos el residuo o resto, que es el resultado final de la división. Ahora, ¿cómo yo hago esta división? Pues lo primero que tenemos que saber es que vamos a dividir 10 entre 2. Y como es entre 2, vamos a dibujar aquí dos niños. Tengo una niña y un niño, y estos dos tienen que dividirse 10 manzanitas entre ellos dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner una manzana, dos manzanas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya ahí yo tengo mis 10 manzanitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que ese es el número que tengo aquí. Luego de que repartí mis 10 manzanas entre mis dos niños, ¿qué debo de hacer? Pues debo contar la cantidad de manzanas que le toca a cada uno. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a cada niño le toca 5 manzanas y ese es el número que tengo aquí. Luego, multiplico este número por el divisor, entonces tengo 2 por 5, son 10. Y eso lo resto. 10 menos 10 es 0. ¿Vieron qué facilísimo? La división, según su resultado, se puede clasificar en exacta, que es cuando el resultado es igual a 0. Aquí tenemos que el resultado es 0. Y también tenemos las inexactas, que son cuando su resultado es diferente de 0. O sea, que no es igual a 0. Puede ser un número menor que el divisor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cuando una división es exacta y de cuando una división es inexacta. Vamos a ver. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 20 entre 4. Y aquí vamos a poner el mismo 20 entre 3. Ahora, si yo tengo 20 para dárselo a 4 personas, lo que yo tengo que hacer es, vamos a poner aquí circulitos. Y entonces, dentro de los circulitos, yo voy a ir poniendo uno por uno, un puntito, hasta llegar al número 20. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar los puntitos que tengo dentro de cada uno de los círculos. 1, 2, 3, 4, 5. En este círculo tengo 5 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el número que dividido entre 4 es 20, es el 5. Tenemos 5 por 4, 20. Hacemos la resta, 0 menos 0, 2 menos 2. Aquí mi residuo es igual a 0. Ahora vamos a ver esta. Para esta entonces vamos a hacer circulitos también. Vamos a poner aquí 1, 2 y 3, que es el número en el que tengo que dividir. Entonces en mis tres ceritos o en mis tres circulitos voy a poner puntitos otra vez hasta llegar a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos ceritos o cuántos puntitos hay en cada círculo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí tengo que resolver esta situación. En 2 tengo 7 y en 1 tengo 6. Si aquí yo pongo otro para llegar a 7, entonces el puntito, la cantidad no sería 20, sino 21. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar el numerito, el pequeño, de los 3. Entonces voy a poner aquí 6. Entonces multiplico 6 por 3, son 18. Y cuando a 20 yo le quito 18, me quedan 2. Por eso, esta división es inexacta, porque el resultado que tengo aquí no es igual a 0. Es un número menor que mi divisor. Ahora, mis queridos amiguitos, le voy a poner unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan practicar. Muy bien, aquí tienen los ejercicios para practicar y espero en los comentarios ver cuál de estas es exacta y cuál inexacta. Espero ver sus comentarios y esto es todo por el día de hoy, mis amiguitos. Bye.